diversidad muy grande porque la gente tiene muchos orígenes muy diversos. Insisto en lo que describía para la República Sudafricana. Un sustrato de población autóctona de cada una de las regiones que tiene que ver con esas épocas antiguas de cazadores y recolectores, sobre los que se superponen mayoritariamente los bantús, que son el grupo mayoritario ahora mismo en todo África, por debajo del Ecuador, prácticamente al 100%, y por arriba del Ecuador, hasta que llegan las poblaciones de lenguas árabes, de lenguas semíticas. ¿Vale? Entonces, ¿hay mucha diversidad? Sí. ¿Por qué? Pues entre otras cosas también por el clima y por las latitudes. Ya habíamos visto en los primeros días que muchas variables biológicas están asociadas al clima y a la latitud, que son variables que van bastante de lado. Entonces, como contaba ayer, en un territorio de disposición fundamentalmente vertical, la posibilidad de que haya una gran diversificación es grande. De la parte es que hay una mezcla de poblaciones y uno se lleva una sorpresa porque todos los africanos pues no tienen la cara que tiene este señor, que tiene el pelo muy rizado, la vida gruesa, la nariz ancha y bueno, y luego la tinturación. Pero vamos, si traigo estas fotos es para empezar a provocar un poco el debate, porque a mí me llama mucho la atención este caballero que está ahí con el torso desnudo, por todo esto son encantaciones rituales, estos son tatuajes que tienen su significado, probablemente tengan que ver con su adscripción a cultural, a una tribu. Y luego las gafas Ray-Ban, que no sé a qué tribu le hacen pertenecer. En África hay un problema de aculturización. En parte creo que tiene algo que ver, o puede haber una relación entre ese ideal que tienen los africanos de la vida en nuestros países y las fuertes corrientes migratorias que hay a buscar fortuna en estos territorios. Pero cuando pienso en ese tipo de cosas, pienso en que África ha sido durante toda la historia biológica humana el laboratorio en el que se han generado las novedades y que desde hace casi 2 millones de años está saliendo gente continuamente de África con la historia humana. Y hace 200.000 años salimos nosotros mismos, los de nuestra propia especie, a colonizar el mundo y a sustituir a todos los grupos humanos que había anteriormente en el resto de las zonas. Así que cuando lo leemos así y vemos esto dando la perspectiva pues de los cayucos y las pateras y de las cosas que salen en los periódicos a diario, si nos vemos con perspectiva más amplia, pues habría que plantearse qué significa esa salida de habitantes africanos continua del continente y si tiene algo que ver con esos procesos evolutivos que se dan a largo plazo y esas instituciones de las poblaciones por otras. Está claro que los africanos actuales y nosotros somos de la misma especie porque somos intertecundos. O sea que no estaríamos en la situación de una sustitución de una especie biológica por otra especie biológica. Pero bueno, suponemos que también éramos intertecundos con los neandertales y hubo un aporte de población que sustituyó a todo lo que había anteriormente en Europa, que era ese grupo que conocemos genéricamente como neandertales. ¿Acabarán sustituyéndonos los africanos a todos? ¿Estará Europa llena de gente de color de piel oscuro? ¿Cómo funciona el color de piel? ¿Cuánto tarda el color de piel en modificarse? ¿Tarda mucho o tarda poco? Eso ya lo hemos hablado aquí. ¿La recordáis la colonización de América? Yo decía que había sido relativamente reciente y sin embargo en América ya encontrábamos que la gente que vivía a latitudes medias cerca del Ecuador tiene colores de piel más oscuras que los que viven en las esquinas, en el extremo norte del extremo sur. Eso quiere decir que el color de piel es algo que se modifica de una manera bastante rápida, bastante intensa. Tenéis que tener en cuenta que estamos fuera, no forma parte de nuestra esencia, no forma parte de lo más interno, sino que es nuestra interfase, nuestra separación del ambiente, así que tendrá mucho que ver con el ambiente. Si cambiamos de ambiente se supone que eso cambiará muy rápido. ¿Qué diferencia hay entre los movimientos de población actual y los movimientos de población de hace decenas de miles de años? La velocidad. Evidentemente. La cuestión es una cuestión de velocidad. Hace miles de años no había aviones. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que un hombre de nuestra especie, un hombre de género masculino, puede ser capaz, si la fuerza le acompaña, de engendrar un hijo en cada continente en solo 24 días. Y eso es algo que no ha sucedido en ningún momento de la historia humana. Ahora tenemos una tasa de movilidad enorme, porque tenemos unos medios de transporte que nos permiten desplazarnos casi de manera universal. Mientras que los desplazamientos anteriormente
como iba por creación animal, o sea, producción propia, vamos, con la propia energía, pues eran mucho más limitados, eran mucho más cortos y además tardaban muchísimo tiempo en completarse. Bueno, no sé dónde ahora sacaste, hombre, las gafas de sol, pero imagino que en cualquier tienda, porque en África hay tiendas como en todos los sitios. Lo que provoca un poco de sorpresa es que vaya vestida la tradicional, pero con las gafas de sol. Este señor tiene un color de piel muy oscura, tiene una nariz ancha, pero tiene unos labios mucho más finos. Si a este señor le trajéramos a Europa durante un invierno y se le aclarara la piel lo suficiente, como a nosotros se nos oscurece cuando vamos a la playa, probablemente este señor pasaría por un europeo, si no llevara las ropas tradicionales de allí. Aquí tenemos otro ejemplo de otra mujer que también es bantú, seguro, y sobre todo, aparte de las decoraciones, me interesa que veáis ese tipo de tatuajes, que no son tatuajes, realmente son calcificaciones. El señor anterior también las tenía aquí en el pecho, ¿no? Esas son las calcificaciones, son una especie de cicatrices que se provocan con un ánimo decorativo. Se hacen también en la cara, hay gente que lleva unos golpes en la cara, pues para darle cierta fiereza, por hacerles parecidos a los felinos, a los grandes felinos. Una cosa muy particular que he leído un montón, que no sé si alguno se ha tenido oportunidad de ver algún tipo de documental donde se reproduzca cómo se hacen estas cosas, es una cosa bastante sangrienta, bastante delictiva. Bueno, decía que uno va viajando desde Europa a África, en dirección al Ecuador, y se da cuenta que, primero, las poblaciones que están más cerca del Mediterráneo tienen el mismo aspecto físico. No hay grandes diferencias. El siguiente paso es el oscurecimiento de la piel, sin que sean muy claros los rasgos típicos de los africanos. Eso de la forma del pelo, pero la piel se va poco a poco oscureciendo. Y cuando ya pasamos al otro lado del Sahara, es cuando empezamos a ver estos humanos típicamente africanos de piel negra, de piel oscura y con unas características faciales relativamente distintas. Gente tremendamente atlética, además, al margen de lo que tenga que ver con los deportistas a los que estamos acostumbrados. ¿Dos africanas? ¿Sí o no? La de izquierda con total seguridad y la de la derecha podemos no tenerlo tan claro. Realmente todo este tipo de caracteres, ya lo he contado los primeros días, tienen un tipo de variación clínica. Son variables continuas. De manera que no podemos hacer una frontera y podemos decir de aquí para allá blancos, de aquí para allá negros, igual que no podemos decir de aquí para allá altos y de aquí para allá blancos. Eso es una variabilidad continua. Todos los límites que se han puesto han sido arbitrarios y esos límites arbitrarios, pues aparte de un intento por conocer un poco la naturaleza humana o por intentar hacer una modelización, una simplificación de la naturaleza humana, pues lo único que han hecho ha sido llevarnos a, en último término, algunas cartas que intentaremos repasar. Así que África, por un lado, es un continente muy diverso. Por otro lado, es un continente en el que los individuos de nuestra especie llevan variando mucho tiempo, con lo cual la diversidad genética es mucho mayor de la que tenemos en el resto de los sitios. Y por otro lado, que quiero comentar, está sometido a otra serie de cuestiones que lanzo un poco para el debate, pero que sin duda están condicionando la biología humana en estas latitudes.